Muy buenas tardes, ¿os gusta el pan casero? Vamos a preparar un pan de centeno. ¿Qué quiere decir eso? Que es súper sano y lo vamos a hacer en casa súper rápido, casi sin amasado y en un par de horas, o menos incluso, vamos a tener un pan de centeno buenísimo. Ya te digo que si estás pensando en un pan esponjoso, con una miga alveolada, muy blandito, olvídate de todo esto. El pan de centeno es un pan rígido. Pero eso no quiere decir que no pueda ser jugoso y que al tostarlo quede buenísimo. Te voy a contar mi receta, que es muy fácil. Tengo todos los ingredientes pesados y para este molde de cake, que es un molde mediano de 22, vamos a poner 400 gramos de harina integral de centeno. Vamos a hacer el volcán, que hacemos siempre cuando hacemos masas. Y aquí tengo pesadas la misma cantidad de agua tibia, 400 gramos de agua tibia. ¿Dónde voy a poner? 3 gramos y medio de levadura seca. Y si estás utilizando levadura fresca, pues multiplica por 3 la cantidad de levadura. Además, le voy a añadir una cucharadita de azúcar. Y voy a mezclar hasta que se diluya perfectamente. Y voy a añadir también la sal. 2 cucharaditas, no muy llenas así, de sal. ¿Qué me falta? Pues me falta mezclar con la cuchara mientras pueda y cuando ya no pueda más con las manos. Una cosa que no te he dicho, a mi pan le voy a poner un montón de semillas porque a mí me encanta preparar pan para hacer desayunos o meriendas con semillas. Y aquí tengo semillas de calabaza, semillas de pipas, un poco de sésamo y cualquier semilla que le quieras agregar. Llegados a este punto, mirad cómo tengo esto, ¿veis? Esto es como un cemento, ¿lo veis? Es como una pasta. Lo único que tenemos que hacer es mezclar bien todos los ingredientes, ya que amasar este no sirve para nada. Le voy a poner un chorrito de aceite de oliva virgen extra, que le va a dar un sabor buenísimo. Y ahora me quito el anillo y meto las manos, porque lo más divertido de este pan es meter las manos. Hazlo con tus hijos y verás. Cinco minutos, es una cosa súper pringosa y no va a dejar de serlo. ¿Qué? Cúbrelo con un papel film y esperamos una hora. Una hora y un poquito más y mirar cómo ha crecido nuestra masa. Recuerda que en esta masa, vuelvo a decir otra vez, no hay que amasar, es tan fácil como eso. Solo hay que mezclar un poco, ¿vale? Mirad lo que voy a hacer. Voy a aceitar un poco la espátula o con lo que lo vayas a mover y voy a aceitar el molde donde vamos a meter nuestra masa. Mirad, voy a desgasificar así un poquito y ahora lo que voy a hacer es añadir las semillas y voy a poner mogollón de semillas de pipas, que me gusta, mogollón de semillas de calabaza y además un buen puñadete de sésamo tostado y voy a mezclar para que se integre muy bien. Serán como unos 100 gramos de semillas aproximadamente y vamos al molde. Voy a acomodar la masa así para que llegue a todos sitios y sabéis que voy a hacer, me voy a humedecer un poco las manos siguiendo los consejos del maestro Iván Yarza, por la parte de fuera, así, de los dedos, y así no se pega la masa. Y ya que hablamos de maestros panaderos, quiero enviar un saludo a mi amigo maestro panadero, Cristóbal Pescador de Albacete, paisano, te echamos de menos, te mando un abrazo, un hacha también este panadero, que le he llamado, le llamo de vez en cuando para pedirle consejos sobre el pan. Vale, y ahora le voy a poner una buena sacudida, fijaros, de harina de centeno, de la que estamos utilizando así por arriba, sin miedo, porque va a hacer una costra y la va a reabsorber la propia masa. Cubrimos nuestra masa con papel film y ahora no vamos a esperar que se salga del molde. Fijaros, el molde está lleno 3/4 partes. Cuando se enrase la masa, porque va a fermentar, lo vamos a meter al horno. El horno tiene que estar a tope, a todo lo que dé tu horno, a 250 grados. Los primeros 10 minutos sin ventilador, calor arriba y abajo. Al meterlo en el horno, en una bandejita abajo, voy a poner un poco de agua para que tenga un golpe de humedad al entrar al horno
que a este pan le va muy bien. Pasados los 10 minutos bajamos la temperatura del horno y lo dejamos durante 40-45 minutos más a 180. Lo único que hago ahora es ponerle un papel film y esperar hasta que crezca la masa, pero recuerda, solo hasta el borde. Una hora de cocción y ya tenemos aquí nuestro pan, que para soltarlo de las paredes le voy a pasar la puntilla así con cuidado por todo alrededor. Lo desmoldamos, ¿para qué? Pues para que no haga humedad, porque este tipo de panes hacen humedad si los dejas en el molde, y así lo vamos a dejar enfriar hasta que temple. Una vez haya enfriado, lo podemos conservar o envuelto en un paño o también en papel film. ¿Para qué? Pues para que no se reseque. Y tenemos pan para toda la semana. O bueno, en mi casa, para 2 días. Está crujiente. Fijaros. La corteza está crujiente, pero por dentro está jugoso. ¿Lo veis? Este pan es sabroso sin nada, pero a mí me gusta ponerle un poquito de mantequilla, fíjate. Con mantequilla y unas escamas de sal. ¡Qué cosa más buena, buena, buena! ¡Madre mía! ¡Qué rico está! ¡Madre mía, qué vicio! ¡Qué cosa más rica! De que es sanísimo. Fíjate que la corteza está crunchy, pero luego la miga está muy jugosa, se queda pegada a la hoja del cuchillo. Mira, fíjate, ¿lo ves? Esta la voy a poner de otra manera. Yo es que le pego a todo. Pero vamos, que si en vez de mantequilla prefieres aceite de oliva, pues mira, un poquito de tomate, un chorrito de aceite, escamas de sal, menudo desayuno, chaval. Así. Una lonchita de queso. Y jamón de York. ¿Qué opinas? Le ponemos un poquito de orégano. Pero así, en utita. Si tienes el pan, queridos amigos, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Te gusta el pan? Déjamelo en los comentarios. Y algo más de pan haremos, seguro. Con masa madre. ¡Mmm!